Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Como dijera mi novia, habla bien, pelotudo. Bueno, es que no puedo hablar bien, o sea, yo soy... Tras que tengo los dientes todos calengos y hablo mal, tengo que hacer esfuerzo para hablar bien. Pero bueno, gente, espero que estén pasando súper bien, de lo mejor. Vamos a ver un video de cómo es vivir dentro de un submarino. Este video no lo he reaccionado, supuestamente, porque no recuerdo haberlo visto. Igual si lo reaccioné me voy a dar cuenta a lo largo del video. Parece un video interesante. De hecho, lo subió Tele3, así que por lo general cuando un canal de televisión de Chile hace un reportaje sobre un tema militar en específico, cosas así como las fragatas, bueno, ustedes me entienden, son interesantes, ¿viste? Entonces, ¿viste? No sé si a usted le gusta que le diga viste, pero bueno. En conclusión, gente, vamos a reaccionar a este video. Vamos a sumergirnos. Bueno, no sé si se va a sumergir. ¿Qué estoy diciendo, señor? Suscríbanse y dejen un buen me gusta. Che, descubrí algo y me enfada, me enoja muchísimo. Hay cuatro, ¿por qué hacía tres? Hay cuatro personas, tipo, el video se empieza a estrenar. Subo un video, ¿no? Y lo programo para cierta hora. Y cuando el video no tiene ningún me gusta, o algunas veces tiene me gusta, pero cuando se empieza a estrenar, hay cuatro personas que siempre le dan no me gusta. Y si yo miro las estadísticas de mis videos, todos los videos tienen cuatro no me gusta, excepto a uno de la reacción que hice sobre esto dicen los argentinos, y otro de Perú, creo que era también. Que bueno, esos tienen cantidad de no me gusta, pero bueno, es entendible. Pero en los videos de Chile hay cuatro personas, literalmente cuatro, que le dan no me gusta. Amigo, primero ve el video, después dale no me gusta, pero por lo menos míralo. No esperé que diga estreno para darle no me gusta, no sea mal. Bueno, ahora sí. Submarino Simpson llegó de Estados Unidos luego de participar en ejercicios militares. Conocimos cómo viven estos marinos, que en 160 metros cuadrados deben descansar, comer y vivir durante días, incluso meses. Ajá. Muchas veces sin ver la luz del sol, y en ocasiones en completo silencio. El informe. Pero, es de Alejandro Rivera. Un submarino tiene que salir cada tanto a flote. No puede estar todas las veces abajo. No sé cuánto. Eso sí, no sé cuánto tiempo puede estar debajo, pero sé que no puede estar una semana bajo el agua. O sea, tiene que salir para recargar las baterías. A no ser que el que tenga Chile no se recargue las baterías o algo así. Según una película que vino. Es igualito al submarino que tiene Uruguay. Igualito, amigo. Es uno de los cuatro submarinos que tiene la Armada chilena. Es el Capitán Simpson. Recaló el jueves en Valparaíso luego... Capitán Simpson, deduzco que fue algún capitán de apellido Simpson de Chile. En sí, mi pregunta sería, ¿por qué fue reconocido justo ese capitán? Vieron que cuando un buque tiene el nombre de ciertas personas, algo relevante hicieron. Bueno, me gustaría saber qué hizo el Capitán Simpson. Si me pueden dejar en el comentario, les agradezco un montón. La verdad que es muy lindo ver, ayer por ejemplo, cuando subí los videos, muy amablemente todos me contestaron ahí abajo. Incluso me corrigieron que esa no era la bandera de Japón, y tendrían toda la razón del mundo si me decían, me insultaban y todo. ¿Cómo voy a confundir la bandera de Japón? Pero bueno, me confundí y amablemente me lo corrigieron, así que yo les agradezco un montón que me hayan corregido ese error que tengo, que es humano, viste, que todos nos podemos equivocar. Éxito en DESI, un ejercicio militar en Estados Unidos. Sus 45 tripulantes navegaron 30 días para retornar a Chile. Durante todo ese tiempo lo hicieron sumergidos. Dentro de las próximas horas vamos a conocer cómo es la vida al interior de un submarino, en este caso del Simpson, y para eso la única forma es experimentarla desde el interior, y vamos a bajar. Me río porque dice, durante todos esos días tuvieron que ir sumergido, y sí, no va a ir volando el submarino. No, yo deduzco que el submarino sale a la superficie, o sea, puede ir un trayecto por la superficie, no va constantemente por debajo del agua. Estoy hablando primero de... Estamos al bajar este submarino que opera hace más de 30 años en la Armada. Son obviamente los espacios muy reducidos. De inmediato viene la primera advertencia. No todo puede ser grabado. Decenas de artefactos y secciones se consideran secretas y sensibles para la seguridad nacional. 2.000 yardas fondeando en detonación 180. Nos advierten que en caso de algún incidente bajo el mar, debemos conocer este procedimiento de emergencia.
Atrás. Esos tienen como una escotilla, ¿no? Que pueden salir. Según la película que vi, salían por la parte... O sea, es película, ¿no? Yo sé que es película y hacen mucha ficción con eso. Pero creo que en una de esas películas vi que el submarino se estaba yendo a fondo, no sé qué, no sé cuánto, no se podía levantar. O sea, no podía subir para arriba. Y utilizaron la parte de donde larga el misil. Ahora, no sé si esa parte cabe una persona, pero utilizaron esa parte... Y esa persona fue expulsada por ahí y ahí subió para arriba. Pero no sé, era una película algo de algún jefe, de un presidente, de algo era. Sé que era una persona importante y la tenían que salvar. Y al final se le reventaron los oídos y todo. Por ahí ustedes conocen la película. Yo no recuerdo el nombre. Hace tanto año que vi esa película. Me estoy basando en lo que vi en esa película para ver si coincide en algo lo que estoy viendo. No es una pelotudez lo que estoy diciendo, pero bueno. Y puede respirar con tal normalidad. A mí me pero desespera. Lo más interesante es saber cómo viven 45 personas confinadas en mínimos espacios. Aquí la comodidad de los tripulantes no es precisamente algo prioritario. Más no. Bien, cada submarinista debe adaptarse, por ejemplo, a los espacios de descanso. Y esta litera es un ejemplo de eso. Sí, yo tengo que ponerme de espalda. Permiso. Perdón. Mirá dónde duerme, amigo. Y uno acá. Yo llego a hacer eso, me voy de cabeza. Se me sube la sangre a la cabeza y ya está. Me caigo. Esto es espacio reducido, pero... Después con los años uno se acostumbra y... Claro. Y uno acá en una litera normal con una persona. Falta de costumbre nomás. Y uno queda acá recostado en su... Si tuviera que bajar rápido, ¿podría mostrarnos cómo, ¿sí? cómo es? Ya. Por ejemplo, yo en este caso estoy durmiendo, se cubre puerta de... emergencia, voy al puerto de emergencia. Yo he puesto acá, aviso bajando y después cuelgo mi puesto. Ya. Imagine vivir con otras 44 personas adaptándose a dos baños, una cocina, mínima privacidad. ¿Cómo serán los baños? ¿Será tipo los astronautas? Ahora, considere que aquí obviamente no hay ventanas, que el agua es desalinizada y potabilizada para el consumo. La noche y el día solo se diferencian con la iluminación del submarino. Porque bien pueden permanecer muchos días sumergidos e incluso horas en absoluto silencio. Así, en resumen, es parte de la vida en un submarino. Para muchos, uno de los navíos con más vocación bélica dentro de la Armada. Pero a decir verdad, su rol es más amplio. Cuando uno piensa en un submarino, tiene que hacerlo desde el punto de vista de la persistencia que tiene, o sea, la capacidad que tiene de estar por mucho tiempo en un área o moverse dentro de un área sin ser visto, es decir, persistencia e invisibilidad. Y eso es aprovechable no solamente, como decías tú, para la función clásica de defensa, sino, por ejemplo, para efectuar la vigilancia de nuestros intereses marítimos y también para mantener indudablemente el medio ambiente acuático. No son pocos los buques factoría que han sido sorprendidos depredando la zona económica exclusiva de Chile. Hace poco vimos un video que el submarino lo estaba girando a un pesquero chino. Creo que lo corrieron al chino. Deberían meterlo preso, ¿no? Este submarino se transforman en pruebas de esas actividades de pesca ilegal. Una de las tareas que se le asignan es verificar que en nuestra zona económica exclusiva no hayan buques de otras nacionalidades que estén pescando no autorizados. Y una de las formas es furtivamente aproximarse y ver si efectivamente cumplen con las normas de autorización para poder operar. Y eso es un efecto disuasivo en aquellos pesqueros que quieran incursionar en lugares no autorizados, porque podemos emplear nuestros submarinos y ellos no se van a dar cuenta de dónde están ni que están siendo vigilados. En 61 metros de largo, 6 de ancho y 5 de calado, el principal lugar de encuentro y camaradería es este. Bueno, en este momento, como ustedes ven, esta es toda la cocina. Esta es toda la cocina, acá tengo los hornos, tengo plancha y tengo cajones donde yo guardo mis utensilios, ¿cierto? Y esta es llamada la plaza del submarino. Acá viene la gente a hacer camaradería, a tomarse un café, a echar la peluca, a conversar, un tema para sacarnos un poco del ambiente de la navegación. Cada circuito del submarino es vigilado con celo desde la sala de control, incluyendo los de la cocina, donde además de tener buena mano y dedicación, este especialista debe evitar la generación de mucho humo o vapor durante su trabajo. Yo pensé que iba a decir, debe de evitar de hacer ruido. Pero... filtro, una reja, ¿cierto? Y esta es la que me absorbe a mí todos los vapores que yo provoco acá. Yeah.
Y esto va a dar a la máquina. Ya. O sea, todos los vapores que yo genero los descargo en la máquina para así no provocar una sobrepresión acá o no provocar, como dice usted, puedo estar haciendo un bistec y empieza a salir la madera y puede pasar a otro contexto que se puede dar la emergencia de que a lo mejor se está provocando un incendio o un amago. Y ahí pasamos a una condición ya que es una emergencia en la mar y algo complicado. Durante los últimos 5 meses, el Simpson participó en un ejercicio que lo mantuvo interoperando en Estados Unidos. Es un navío de propulsión convencional y la Armada norteamericana busca mejorar sus capacidades de lucha frente a estas unidades navales. Efectuaron un reconocimiento fotográfico con el propósito de obtener un material que nos permita elevarlo posteriormente vía satélite al mando y poder demostrar la información que nos está solicitando. La Marina. El ejercicio que dijo será el RIPCAR, puede ser, ¿no? La Marina está considerada entre las mejores marinas del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar con el ministro de Defensa de Estados Unidos. Y una de las cosas que más admira, no solo Estados Unidos, las grandes potencias, es nuestra marina. Y nuestra marina tiene submarinos. Y los submarinos los tiene para proteger nuestros recursos, que son al final la fuente de progreso de las futuras generaciones. Por eso, en el RIM. En el RIMPAR de este año del 2024, Chile va a tener un rol muy importante dentro de ese ejercicio. Va a ser el número 2. Durante nuestra navegación, la tripulación de este submarino mostró parte de su trabajo, cómo detectan embarcaciones e incluso aeronaves. Cumpliendo con su rol en una de las salas de control se encuentra este marino. Hace algunas semanas fue padre. Durante su retorno a Chile, se enteró del parto. Todavía lo único que he hecho es conversar con ella. De hecho, no he querido ver ni muchos videos, ni he querido hacer una videollamada por el tema de que quiero sentir, digamos, el momento de conocer a mi hijo por primera vez, verlo y tenerlo en mis brazos. ¿Cómo será el sistema allá abajo? ¿Agarrarán señal? ¿Tendrán algo satelital? ¿Cómo será? Tornado con las fotos de su hijo, esperando el momento de terminar su comisión y regresar a casa. Esta navegación submarina duró poco más de 2 horas, tiempo suficiente para algunos de los que se embarcaron, una experiencia única para otros, pero nada similar a lo que viven estos submarinos que de manera voluntaria postulan a servir de esta forma. Claro. Los submarinos en general son de dotaciones reducidas y por lo mismo, por las características del espacio, la poca comodidad, etcétera, se forman dotaciones muy cohesionadas. Y en esa cohesión, las actividades de submarinos se llevan a cabo de una manera muy fluida y en un muy buen ambiente. Che, qué imponente este informe. La de Valparaíso fue solo una escala. Es la primera vez en 30 días que salieron a la superficie. Ahora enfilan hacia Talcahuano, su puerto base. La primera vez en 30 días, amigos. Estuve hablando pelotudeces todo el video, diciendo que... No, yo dedujo que en algún momento ellos salen para arriba. No puede ser que vayan constantemente... Bueno, si dijo ahí que voy a estar contradiciendo lo que dijo. No sé, me deja la duda. Constantemente, o sea, capaz el submarino puede tener las capacidades de ir constantemente por debajo del agua, pero en algún momento va a salir por arriba para, no sé, para ver el sol o algo. Sé que es un submarino y la función es que esté infiltrado por debajo del agua, ¿no? Pero, no sé, se me hace muy raro que no suba durante tantos días. Eso sí es lo que más me impresiona. Y la otra pregunta que me hago en este momento es cómo se comunican ellos con sus familiares. Deduzco que dentro del submarino no tienen señal de teléfono. Tipo, wifi no tienen. O sea, es muy lógico, ¿no? Muchas preguntas y muy pocas respuestas. Quizás ustedes me pueden ayudar poniéndome un poco de contexto. ¿Cómo puede ser que el submarino esté a constante? O sea, sí puede, pero 30 días debajo del agua y nunca salieron un segundo arriba. No sé, se me hizo raro esta parte, pero bueno. Quiero que ustedes me digan acá en los comentarios. Seguramente ustedes tienen más conocimiento que yo. Me pueden decir si efectivamente va constantemente debajo del agua, ¿no? Así como se ve acá. Yo digo debajo del agua 30 días. ¿Aguanta debajo del agua 30 días el submarino? Yo digo que sale a la superficie. A mí que no me venga a mentir el periodista. No, pero hablando en serio. Ustedes que saben más me pueden decir si sí o si no.
Y bueno, si tienen un poco más de conocimiento, me pueden decir también cómo se conectan con la familia, cómo tienen conexión con el exterior. Básicamente esto, gente. Espero que les haya gustado el video, que no, yo no lo haya aburrido tanto. Ustedes saben que yo soy bastante idiota, soy bastante pelotudo, pero bueno, igual, ustedes, yo sé que hay mucha gente que me aprecia por lo que soy, ¿no? Viste, que yo de ser natural. Naturation, gente. Miren, hablando de Naturation, tengo una ruda, no es marihuana, es una ruda, una planta de ruda. La puse, es cierto que dentro de YouTube no se puede mostrar nada. Bueno, tiene un frasquito que dice Dolex, porque como tenía las pastillas ahí, dije, bueno, la pongo acá dentro del frasquito, que viste que la pastilla larga en un polvo, digo, por ahí la meto ya adentro, meto la planta ahí adentro con el polvito del Dolex, y la pastilla se mejora y resucita. Ustedes ven lo que yo soy. Esto es lo que yo soy, la mentalidad que tengo, amigo. Bueno, hoy hay solo un video que lo van a ver seguramente de la noche, porque ando de albañil, gente, ando de albañil, ando rompiendo todo. Quiero arreglar, pero termino. Vieron que cuando no sabes, no sabes. Quiero arreglar algo y lo terminé rompiendo. O sea, tengo que hacer la parte de la ducha, tenía que arreglarla porque se le había sacado la cerámica. Entonces yo tenía que pegarle la cerámica. Cuestión es que no le pegué la cerámica porque se me caía. ¿Vieron los videos esos que están pegando la cerámica y pero ya se cae todo? Bueno, así me pasó. Que no sabe, no sabe. Tampoco me voy a decir, me voy a hacer el profesional que sé todo. Y después, bueno, al final la pared de la ducha la dejé ahí con revoque nomás, tipo le pasé el flatacho, la cosa que la deja lisa ahí, y quedó ahí. El piso, bueno, el piso le puse la cerámica, el piso sí quedó bien. Y después me tenía que hacer un cordoncito. En la parte, esta es la ducha, ¿no? Bueno, tenía que hacerle el cordoncito así. Digamos que quedó. Quedó como el control, así, con pancita y todo. Bueno, yo no sé, yo intento hacer las cosas, pero a veces no me salen. ¿Qué se va a hacer? Bueno, me voy, ya los aburrí un montón, gente. Que pasen muy bien, adiós.